Hola a todos, soy Devoto Leonardo, en mi canal, El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad, el cristianismo interno, donde el alma se libera de la rueda de reencarnaciones y logra la salvación por medio de la sola fe en el Cristo interno individual, que es la chispa divina interior al alma, que la conecta con el Señor Dios, Yahvé, Abraxas. En mi sistema personal de creencias, Yahvé Abraxas es Dios, Fanes es el Cristo, Sofía es el Espíritu Santo, y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el Maestro Krishna, el Maestro Siddhartha y el Maestro Jesús, siendo Jesús de Nazaret el Cristo planetario, es decir, el representante del Cristo cósmico para el planeta Tierra. Yo soy un pobre pecador que depende de la gracia de Dios para ser salvo, y no soy mejor que los demás. En este canal solo comparto mis creencias, mis opiniones y mi interpretación de la verdad espiritual. No creo en la autoridad de libros y maestros, sino que solo creo en la guía del Cristo interno, y cada quien debe seguir su propio camino. Sin embargo, aquí se enseñará una sola doctrina, la mía. Y si cambio de opinión en algún punto, lo diré, pues siempre estoy abierto a las expansiones de conciencia que me vengan de lo alto. Sin debates, sin polémicas y con amor, que cada uno siga su propio camino en paz. Por Yahvé Dios, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Amén. Paz a todos los seres. Invocación a los seres de los siete rayos. Por Yahvé Dios, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Alabanza a Yahvé Dios, a Cristo Fanes y a Madre Santa Sofía. Alabanza a Yahvé Dios, tres veces santo, en su unidad y en su diversidad, en espíritu y en verdad, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amado Maestro Cristo Fanes, Señor del rayo blanco mayor de expresión de Dios, bendito seas. Maestro Santor, San Miguel Arcángel, San Indradeva y todos los santos y ángeles del rayo azul de poder. Maestro San Hermes, San Jofiel Arcángel, San Surya Deva y todos los santos y ángeles del rayo amarillo de sabiduría. Maestra Santa Afrodita, San Chamuel Arcángel, San Kama Deva y todos los santos y ángeles del rayo rosa de amor. Maestro San Osiris, San Gabriel Arcángel, San Vayu Deva y todos los santos y ángeles del rayo blanco de ascensión. Maestra Santa Maat, San Rafael Arcángel, San Varuna Deva y todos los santos y ángeles del rayo verde de la verdad. Maestra Santa Lakshmi, San Uriel Arcángel, San Kubera Deva y todos los santos y ángeles del rayo naranja de abundancia. Maestro San Shiva, San Zadkiel Arcángel, San Agni Deva y todos los santos y ángeles del rayo violeta de transmutación. Amados seres de luz y amor, sean misericordiosos y derramen su luz y su bendición en todo mi ser y mundo, ahora y siempre, para mi bienestar completo y gloria de Dios. Gracias que ya me escuchasteis y por vuestra luz. Amén. Hola a todos, soy Devoto Leonardo, en mi canal El Teísta Esotérico 1001. En esta ponencia quería hablar sobre Lord Falxifer y el falso conocimiento. Bien, yo he notado que algunos seguidores del sendero de la mano izquierda tienen algunos errores que les causan situaciones negativas, básicamente porque su teología, en algunos casos, no en todos, a criterio mío, es incorrecta. Algunos de ellos creen que primero estaba la oscuridad absoluta de Satán,
que de esta oscuridad absoluta de Satán emergió el árbol de la muerte, que del árbol de la muerte emergió el árbol de la vida, y que del árbol de la vida emergió Jehová, y que Jehová creó el universo material, oponiéndose a las fuerzas caóticas de las entidades del árbol de la muerte, que fueron las primeras. O sea, creen que primero fue la oscuridad y después fue la luz, primero fue el mal y después fue el falso bien. Una cosa así, más o menos plantean. Tienen una teología bastante equivocada, a criterio mío. Y ese error los mueve a tener otros errores. Por ejemplo, hablan de una llama negra, ¿no? Y para mí eso no existe. Para mí la llama es de luz. Lo que pasa es que, ¿cuál es la teología correcta? Acabo de decir cuál es la incorrecta. Ahora voy a decir cuál es la correcta. La correcta es esta, a criterio mío. Yahvé Dios es increado y eterno. En él está la energía de la creación y la energía de la destrucción, la energía de la luz y la energía de la oscuridad. Yahvé Dios emana al Verbo de Dios, y el Verbo de Dios es tiene muchas manifestaciones. Una manifestación es el árbol de la vida, que en mi sistema personal no tiene 10 esferas, tiene 7 esferas, que corresponden a los 7 rayos. Y a través del Verbo y de su energía, que es el árbol de la vida o los 7 rayos, o el que también es al mismo tiempo el puente arcoíris, que conecta todos los planos de existencia entre sí, Dios crea todas las cosas. Una de las creaciones de Dios es el San Miguel Arcángel, otra de las creaciones de Dios es San Indra, y otra de las creaciones de Dios es Satán. Miguel rige sobre los ángeles y santos, almas liberadas de la rueda de reencarnaciones, que sirven a Dios en dicha eterna. Indra rige sobre el plano astral. El cielo de Indra es el Indra Loca, en realidad es el plano astral, el alto astral y el bajo astral, que es un lugar de paso entre una reencarnación y otra para las almas en evolución. Y Satán es el encargado de los infiernos y del plano físico, y su función es atrasar la evolución humana lo más posible para que luego, por ley de compensación, la evolución humana se termine acelerando. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, son pocas las almas maduras que aceleran su evolución por ese medio. Por eso la Tierra es como una central del, digamos, como una sucursal del infierno, la mayoría de las veces. Jesús dijo: el amo de este mundo viene a mí y no hayan que asirse. El amo de este mundo es Satán. Ahí está. Y posiblemente en gran parte los dogmas religiosos relacionados al ser supremo de la mayoría de las religiones no viene de Dios, viene de Satán, el ser que se hace pasar por Dios sin ser Dios. Esa es su función. Aunque tanto Miguel como Indra como Satán son siervos de Dios. Satán no, yo creo que le hace creer a algunos espíritus que él se rebeló contra Dios, la guerra de los ángeles y todo eso, pero todo eso es verso, todo eso es mentira. Algunos ángeles que lo acompañan con funciones demoníacas alimentan ese mito, pero es mentira, eso no sucedió nunca. Satán siempre fue un siervo de Dios, siempre trabajó para Dios. Es como está escrito en el libro de Job: Satán anda por el mundo dando sus vueltas, y luego sube al cielo y se encuentra con Dios y habla con Dios junto al resto de los hijos de Dios o los ángeles. Ahí está la verdad. Jesús también participó de esa mentira, porque Jesús dijo: yo mismo vi a Satán caer del cielo a la tierra como un rayo. O sea, todos están en complot mintiéndole a los espíritus, diciéndoles que Satán es un enemigo de Dios, cuando en realidad Satán es enemigo de la humanidad, no de Dios. Satán es un siervo de Dios. Entonces, ahí hay muchos errores, ¿no? En los que no solamente hay errores en muchos seguidores del sendero de la mano izquierda,
sino que también hay muchos errores en los seguidores del sendero de la mano derecha. Yo practico, a criterio mío, el sendero de la mano derecha perfeccionado, donde me doy cuenta que tanto los ángeles superiores como los demonios superiores, en realidad los suprademonios, y los arcángeles, y también los devas rajas o reyes luminosos de la naturaleza, los devas, todos son siervos de Dios. Por supuesto, hay demonios que son almas caídas en un abismo de duda, decepción y engaño, que arrastradas por la tentación de Satán sirven a Satán tratando de oponerse a Dios. Pero en realidad, lo sepan o no, todos sirven a Dios. Los únicos ángeles que no están engañados, los únicos demonios que no están engañados, son los suprademonios. Bueno, ya sabemos sus nombres, ¿no? Satán, Lucífugo, Belial, Abadón, Tifón y otros más, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yendo al grano, ¿qué es la verdad? La verdad es que en el fondo todo es uno y todo es Dios. Todo emanó de Dios y todo volverá a Dios en absorción. La absorción en Dios no es perder tu identidad, es recuperar tu verdadera identidad, porque en el fondo todo es uno y todo es Dios. El proceso evolutivo es a través de la reencarnación. Todo tiene alma, todo tiene una energía espiritual. Dios está en todo y todo está en Dios. Es monismo teísta, es panenteísmo y es animismo. Ahí está la verdad. Un libro que habla bastante sobre la verdad es el Kybalión. Otro libro que habla bastante sobre la verdad es el Metafísica 4 en 1. Y otro libro que habla bastante sobre la verdad es la Biblia. Y otro libro que habla bastante sobre la verdad es el Bhagavad Gita. Y también el Srimad Bhagavatam. Son libros que están en la verdad. Tienen sus aciertos y sus errores, pero están en la verdad. Lo que pasa es que, claro, este es un conocimiento al que se llega por revelación interior, digamos. ¿Y Falsifer qué función cumple en todo esto? Falsifer en latín significa portador de la hoz. Es uno de los nombres de San la Muerte, el divino Thanatos, el dios de la muerte, que es uno de los 24 ancianos. Entre los 24 ancianos están entidades duales, como Madre Kali, por ejemplo, como Shiva, por ejemplo, como Hécate, como Baal, como Astarte, también llamada a veces Lilith. Pero hay muchas leyendas sobre estas entidades que no son correctas. Estas entidades son duales. Astarte es tanto creadora como destructora, porque es una diosa del amor y de la guerra. Entonces es creadora y destructora. En ella está la energía del amor y del odio, de la paz y de la guerra. Básicamente del poder y del amor, dos de las energías salvadoras. Ella puede transmitir sabiduría también. Hay entidades que la gente cree que son demonios, pero no son demonios. Son entidades cósmicas anteriores a los demonios, a los suprademonios, a los devarajas y a los arcángeles. Emanaron de Fanes cuando él rompió el huevo cósmico y lo expandió para crear al universo y copiar los arquetipos perfectos del mundo de las ideas y plasmarlos en el mundo sensible por orden de Dios, porque Fanes es una manifestación del Verbo de Dios como el ángel del Señor, que no es cualquier ángel, es una teofanía, que rompe y expande el huevo cósmico creado por Sofía, que también creó el huevo cósmico por orden de Dios en el hiperuniverso. Fanes es el Cristo hipercósmico y al mismo tiempo es el demiurgo cósmico de nuestra burbuja de espacio y tiempo. Cuando él rompió y expandió el huevo cósmico, emanó 24 rayos de luz.
Esos 24 rayos de luz que lo ayudaron a romper y expandir el huevo cósmico son los 24 ancianos que se sientan a su alrededor, porque en el cielo cósmico Fanes representa a Yahvé Dios. Es el Yahvé menor. Y Jesucristo se sienta a su diestra. Pero en el cielo hipercósmico, Fanes es el Hijo Divino, que se sienta a la diestra del Yahvé mayor. ¿Y quién se sienta a la izquierda? Santa Sofía, la Madre Divina Cósmica. Pero en el cielo cósmico, Fanes representa a Yahvé, porque es una extensión de Yahvé. Fanes es el Yahvé menor, al lado del cual se sienta Jesús de Nazaret, que es el representante de Cristo para nuestro planeta. Entonces, Jesús es el Cristo cósmico, pero Fanes es el Cristo hipercósmico. Jesús representa al Yahvé menor. Fanes es el Yahvé menor. Jesús es el Mesías planetario. Fanes es el Mesías cósmico. Entonces, a partir de esta concepción que yo tengo en el sendero de la mano derecha o sendero diestro, quiero decir que a partir de acá la verdadera unión con Dios es lo que nos da el conocimiento verdadero hasta cierto punto, porque hay un velo entre el plano físico y el plano espiritual, pero es lo que nos aproxima mejor al conocimiento verdadero y es lo que nos permite mejor entender a las entidades espirituales. No importa qué entidad espiritual invoquemos, luminosa, oscura o intermedia, no tenemos que dejarnos arrastrar por sus tentaciones. Somos siervos de Dios. Aunque no importa a qué entidad espiritual le pidamos favores, lo hacemos en el nombre de Dios, porque somos seguidores del sendero de la mano derecha. Entonces, he notado algunos errores en los seguidores de la mano izquierda que vienen de errores dogmáticos más profundos. El error que ellos cometen es tratar de ser seguidores del sendero de la mano izquierda. Y el error que cometen los seguidores del sendero de la mano derecha es que no entienden que la raíz de la dualidad es el propio Yahvé Dios. Yahvé Dios es el todo. Pero la luz tiene algo de oscuridad y la oscuridad tiene algo de luz. En su aspecto más elevado predomina la luz, pero la oscuridad también está. En Dios hay luz y oscuridad. No es como dice la Biblia que dice, Dios es luz, en él no hay tinieblas. Eso es mentira. Dios es la raíz de la luz y de las tinieblas, porque Dios es el todo. Piensen en el Big Bang. En el Big Bang había mucha luz, mucha radiación. Pero con el Big Bang surgió el tiempo y el espacio de nuestro universo. El espacio está oscuro, sí, pero al principio estaba lleno de luz, porque estaba compactada toda la materia, todo el tiempo y todo el espacio del universo. Todo empezó en fuego. En el hiperuniverso había oscuridad. Quizás en el hiperuniverso surgieron las dos cosas al mismo tiempo, el gran sol central y el espacio oscuro que lo rodea. Puede ser. En el hiperuniverso surgieron la luz y la oscuridad al mismo tiempo. En nuestro universo también, porque en la luz del Big Bang estaba incluida la oscuridad. Y luego la oscuridad envolvió a la luz. Pero nuestra luz, la luz de nuestro universo, proviene de la oscuridad del hiperuniverso. Pero la oscuridad del hiperuniverso no está tan oscura, porque en el hiperuniverso está el gran sol central, del cual emergen los tres aspectos personales de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Yahvé Dios, Cristo Fanes y Madre Santa Sofía. Pero, después de dar estas aclaraciones del sendero de la mano derecha perfeccionado, que es el que yo practico, ¿qué lugar ocupa Falxifer o San la Muerte en todo esto? Es uno de los 24 ancianos cósmicos. Ahí está la cuestión. Es uno de los 24 ancianos cósmicos. Ahí está su importancia. Pero es un siervo de Dios que está por encima de los suprademonios, por encima de los devarrajas y por encima de los arcángeles. Pero bueno, San la Muerte acepta todo tipo de devotos, buenos y malos. Pero San la Muerte no trabaja en la oscuridad. San la Muerte no trabaja en la tentación.
Sanamuerte es un siervo de Dios. Te puede enviar verdadero conocimiento o falso conocimiento de acuerdo a tu nivel de conciencia, de acuerdo a tu nivel de adelanto o atraso espiritual. Si tienes niños, no hagas ritos en casa. Yo pregunto, ¿por qué no? Si estamos trabajando con un siervo de Dios, Sanamuerte, podemos hacerlo perfectamente. Si son ritos para uno mismo, si son ritos para otras personas, podría ocurrir que las energías negativas de otras personas se queden en nuestra casa. Por eso generalmente hay muchos brujos trabajan fuera de sus casas y no en sus casas. Pero no estamos hablando de ser brujos y que la gente venga a nuestra casa. Estamos hablando de que uno aprende a trabajar con Sanamuerte. Entonces, si uno trabaja con Sanamuerte para uno mismo y sabe cómo protegerse, puede hacer las invocaciones o los ritos en su casa o fuera de su casa, es indistinto. No tiene por qué ocurrir que los niños se vean afectados por las energías densas de Sanamuerte. Una cosa y la otra no tienen nada que ver. Sanamuerte o Falsifer, el portador de la hoz, no es una entidad maligna y oscura como otras. Es dual, como lo es Astarte, como lo es Baal, como lo es Madre Kali, como lo es el señor Shiva, como lo es Hécate, inclusive. Lo que pasa que es como pasa con todos, ¿no? De acuerdo a tu nivel de adelanto espiritual, Sanamuerte se te va a manifestar como un ser de luz que te acerca a Dios y que te da verdadero conocimiento, o como un ser de oscuridad que te aleja de Dios y del verdadero conocimiento. No depende del santo, depende del nivel de adelanto o atraso espiritual que tenga el adepto. Entonces, si tienes niños, no hagas los ritos en casa. Mentira. Si estás en el sendero de la mano derecha, puedes hacer los ritos en casa perfectamente, porque sabes cómo protegerte a vos mismo y a los tuyos. No hay ningún inconveniente. Y el que diga que hay inconveniente es porque directamente está trabajando con una energía muy oscura que va a ser negativa para él mismo y para los demás. Porque si la energía con la que trabaja es positiva para él mismo y para los suyos, no hay ningún peligro en hacer las invocaciones en la casa. Así, invoca entidades duales. Esas entidades duales con él se manifiestan en su aspecto bello, y con sus enemigos se van a manifestar en su aspecto horrible. Pero si se manifiestan en su aspecto horrible con el propio adepto, es porque el adepto está haciendo las cosas mal. Después dice, la iniciación en mujeres y que no se dejen abusar. Bueno, eso es importante. Yo veo que cuando una mujer se quiere iniciar en el sendero de la mano izquierda, algunos supuestos maestros les dicen que tienen que otorgarle favores sexuales. O sexo en grupo. Una locura. No importa si usted toma el sendero de la mano derecha o el sendero de la mano izquierda. Yo sugiero que tome el sendero de la mano derecha perfeccionado, que puede trabajar con entidades duales. Pero si usted es mujer, no tiene que dejarse abusar por nadie. Lo que usted quiere hacer de su vida privada es aparte. Pero para seguir el sendero de la magia o de la espiritualidad profunda, usted no tiene que denigrarse. Ni tiene que caer en la tentación de ningún demonio. Usted lo que tiene que hacer es trabajar con la ley de invocación. La llamada obliga a la respuesta. Como dijo Jesús, el que toca la puerta, el que llama a la puerta, esta le es abierta. La llamada obliga a la respuesta. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama a la puerta, esta le es abierta. Jesús no considera la posibilidad de que la casa esté vacía. Porque no está hablando de llamar a la puerta de una casa, está hablando de que la ley espiritual te envía una entidad parecida a la invocada.
de acuerdo al nivel de conciencia que vos tengas al hacer la invocación. Espíritus reales o imaginarios, al final todos son reales, porque la ley espiritual envía una entidad parecida a la invocada. Eso es verdadero conocimiento. Para trabajar con la ley de invocación no hace falta ningún ritual. Uno puede hacer rituales o no, pero ciertamente no se tiene que denigrar. Así que, si usted es mujer, tome el sendero de la mano derecha o el de la mano izquierda. Usted no se tiene que dejar manejar por los demonios. En todo caso, usted tiene que manejar a los demonios en el nombre de Dios. O simplemente usando la ley de invocación, si es que no sigue el sendero de la mano derecha. Pero siga el sendero de la mano derecha o el de la izquierda, no se tiene que dejar abusar. Una cosa importante sí es ser autodidactas. Acá estamos hablando de trabajar con San la Muerte, ¿verdad? Pero el sendero del ocultismo, lo mejor que uno tiene que hacer, que uno puede hacer, es ser autodidacta. Si realmente está atraído a esto y no simplemente quiere aprender, sino que realmente está atraído por esto, entonces un espíritu lo está guiando. Entonces llame a ese espíritu, que puede ser perfectamente San la Muerte, o Shiva, o Madre Kali, o Astarte, o Hécate, y pídale que le instruya, que le dé conocimiento, y usted aprenda a pensar por sí mismo. Libros buenos ya le he recomendado. También puede leer La clavícula del hechicero o el gran libro de San Cipriano. Ahí mismo dice que Satán es un siervo de Dios. Yo no sé por qué ahora los seguidores del sendero de la mano izquierda contradicen la fuente de sus primeros conocimientos, que es La clavícula del hechicero, porque cayeron en la tentación de Satán y en las falsas enseñanzas de Satán. Así como Satán infiltró a las religiones mayoritarias con falso conocimiento, y Dios lo permitió y a veces colaboró con eso, por el bajo nivel de conciencia de la masa, mucha gente que ahora por moda se mete en el sendero de la mano izquierda también ha sido infiltrada con falso conocimiento. Los libros de La clavícula del hechicero, los grimorios medievales, a pesar de sus errores, tienen aciertos. Un acierto es ese. Entonces, aprenda a ser autodidacta, vaya a la fuente original, investigue por sí mismo y pida la guía de los espíritus superiores. Algunos son de naturaleza dual, como Thanatos, el dios de la muerte, como Hécate, como Madre Kali, como el padre Shiva, como el señor Baal. Bueno, algunos son duales. Si usted es atraído por esa vibración, puede trabajar con esas entidades. Pero algunas son más luminosas, como Vishnu, como Jesucristo, como Saint Germain. Pero aprenda a ser autodidacta, con la guía de un espíritu guía, pero un espíritu que lo ayude. Puede ser Thoth, dios de la sabiduría, puede ser Minerva, diosa de la sabiduría. Minerva es otra advocación de Sofía, la madre divina cósmica, Asherah, Atenea. Bueno, ser autodidacta es lo mejor. Pertenecer a una orden puede ser bueno o puede ser malo, depende de qué orden le toque. Pero si usted necesita una orden para progresar en el sendero esotérico, quiere decir que realmente no está siendo tan atraído. Quiere los beneficios, pero sin hacer el esfuerzo. Nunca va a lograr la plenitud del conocimiento que podría lograr siendo autodidacta. Lo mejor es ser autodidacta. No depender de alguien externo que nos diga qué hacer o qué pensar o qué libros leer. Lo mejor es cuando uno es guiado por su propio yo superior. ¿Y cómo se logra eso? Con voluntad. Pero muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Los autodidactas para mí son los mejores. Y si quiere profundizar en el sendero de la mano derecha o de la mano izquierda, lo mejor que puede hacer es ser autodidacta. Siniestros alejados de la verdad. Sí, sin lugar a dudas. Los que siguen el sendero siniestro confunden trabajar con Satán con dejarse llevar por las tentaciones y las falsas doctrinas dadas por Satán. Satán
Por más que uno trabaje con él, o no, yo no trabajo con él, para nada. Trabajo con entidades duales, pero no con entidades que tienen funciones tan oscuras. Lilith, por ejemplo, para mí no es un demonio. Para mí Lilith es uno de los 24 ancianos cósmicos. Está por encima de Satán y está más cerca de Dios. Es Astarte, el principio femenino de la naturaleza. Algunos le dicen Aradia. Bueno, ya he aclarado, digamos, cuál es mi punto de vista al respecto. Yo no trabajo con entidades tan oscuras, pero aunque una persona trabajase con una entidad muy oscura como Satán, él tiene que controlar sus propias. No tiene que dejarse llevar por la tentación del demonio. En todo caso, tiene que trabajar con el demonio. Y si es devoto del demonio y Dios le permite al demonio cumplir el deseo, lo va a hacer. Y si no, no. No hay garantías. Yo veo mucho eso en los seguidores, tanto del sendero de la mano derecha como del sendero de la mano izquierda. Cree que porque practican magia, eso es mejor que la simple devoción por Dios. No es así. Rezar un Padre Nuestro es tan fuerte como hacer un ritual. En última instancia, el que decide todo es Dios. Dios decide qué se cumple y qué no. No importa qué entidad espiritual uno invoque. Y otra cosa, siempre somos siervos de Dios. Así que no nos tenemos que dejar arrastrar por las tentaciones de los demonios, aunque trabajásemos con ellos. Y otra cosa, aunque una persona se haga sierva de Satán y sea devota de Satán, eso no quiere decir que tenga que Satán va a dejar de hacer su trabajo. Dios le dijo, tienta a todos. Y si es devoto mío, ¿no lo puedo defender de mi tentación? No, también tiéntalo. Ahí está. Por eso el sendero de la mano izquierda para mí es imperfecto. Y el sendero de la mano derecha, sin perfeccionar, también es imperfecto. Tenemos que seguir el sendero de la mano derecha perfeccionado, que integra la dualidad en nosotros. Porque ya está en nosotros la dualidad. Pero sin olvidar jamás que somos siervos de Dios y que tenemos que obrar el bien y lo justo. El seguidor del sendero de la mano izquierda termina alejándose de esa verdad y termina cayendo cada vez peor, que es lo que estamos viendo ahora. Uno tiene que mejorar gradualmente y encontrar paz, no estar cada vez peor. Cuando la persona empieza a odiar a Dios para amar a Satán, o dice que Jehová es Satán, o que la oscuridad es el verdadero Dios incognoscible, o cosas por el estilo, cuando se aleja del culto allá de Dios, muchas veces pasa que están cada vez peor y no tienen paz. Cuando uno está en el sendero espiritual, tiene que mejorar gradualmente y encontrar paz en su interior y estar cada vez mejor, no cada vez peor. A veces pasamos por momentos de prueba, está bien, pero después tiene que haber un progreso, no un atraso. Uno tiene que estar mejor en su trabajo, en su familia, en su vida. No digo que todo tiene que andar sobre rieles y que tiene que pasar de ser pobre a ser millonario o cosas por el estilo. Muchas veces lo que logramos en la vida es sobrevivir, pero tenemos que ser felices igual. Bueno, uno tiene que mejorar gradualmente y encontrar paz, no estar cada vez peor. Si uno ve que está cada vez peor, tiene que dejar ese sendero. ¿Y cómo uno puede hacer eso? Alabando a Yahvé Dios. Por eso yo hago tanto hincapié en mi canal en el mantra, alabado Yahvé y Fanes. Alabado Yahvé, alabado Yahvé, 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 alabado, alabado, alabado Fanes, alabado Fanes, 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 alabado, alabado. Yahvé es el Padre Madre Mente y Fanes es el Cristo interno. Y cuando trabajamos con Falxifer, Falxifer no es Caín. En todo caso, si Caín puede ser que trabaje en las falanges de Thanatos, pero Thanatos es uno de los 24 ancianos cósmicos. Y hacer el mal, como matar a alguien, es acumular karma negativo. Es algo que no tenemos que hacer. Caín no es un ejemplo a seguir. Jesús es un ejemplo a seguir.
No obstante, hay muchos espíritus que trabajan en las falanges de San la Muerte. Algunos son almas liberadas y otros son almas condicionadas. Algunas son almas del alto astral y otras son almas del bajo astral. Pero recordemos, somos siervos de Dios, no tenemos que olvidar nunca eso. Y nuestro puente de conexión con Dios es nuestro Cristo interno. Y si San la Muerte nos hace caso en algo, es porque somos siervos de Yahvé Dios en conciencia del Cristo interno. Eso arma, provoca un chispazo que atrae la atención de las entidades espirituales para ayudarnos en nuestro camino evolutivo. San la Muerte nos puede ayudar en nuestro camino evolutivo, pero está en nosotros mismos autodominarnos y no dejarnos caer en la tentación. Ni el camino más fácil, negar la existencia de Dios, o decir, bueno, yo hago lo que quiero, yo soy mi propio Dios, o tonterías por el estilo. Eso es insostenible en el tiempo. Y además es incorrecto. Eso es para las almas de bajo nivel evolutivo. Nosotros queremos evolucionar, no involucionar. La clavícula del hechicero dice que Satán trabaja para Dios y la sabiduría oculta también. Bueno, eso ya lo he aclarado. Un verdadero mago trabaja con todo tipo de entidad en servicio a Dios. Podemos trabajar con ángeles, con espíritus de la naturaleza, con demonios. Si hacemos magia podemos hacer cualquier cosa, pero siempre conscientes de que somos siervos de Dios. Y siempre en el nombre de Dios. O en el nombre de Cristo. En el libro La Santísima Trinosofía del Conde de Saint Germain, él nos dice: alaba a Dios, dice Saint Germain, ocultista de alta magia. Saint Germain sabía mucho de cábala, sabía mucho de rituales, sabía mucho de alquimia, sabía mucho de astrología. Saint Germain era un verdadero ocultista en el siglo XVIII, años 1700. Y Saint Germain nos recomienda alabar a Dios en su libro. Su libro está lleno de metáforas y enseñanzas dadas en clave, pero aquí Saint Germain nos dice claramente que parte del camino esotérico es alabar a Dios. Saint Germain es un seguidor del sendero de la mano derecha. Y si él logró liberar su alma de la rueda de reencarnaciones y ser un alto espíritu de luz, bueno, su consejo es digamos, de lo mejor que hay. Entonces, el sendero de la mano izquierda es un engaño. Y el sendero de la mano derecha, demasiado blanquito, es imperfecto. Tenemos que seguir, según mi interpretación, lo que yo estoy dando aquí, el sendero de la mano derecha perfeccionado. No importa si trabajamos con Thanatos, el ángel de la muerte, o el dios de la muerte, que es una entidad dual. Tenemos siempre que alabar a Dios. Thanatos es un siervo de Dios, es una criatura de Dios y una manifestación de Dios al mismo tiempo. Podemos alabar a Dios en el nombre del Cristo interno. Podemos alabar al Cristo interno manifestado como Fanes. Y también podemos alabar a Thanatos. No hay un punto, es indistinto, pero siempre en servicio a Dios y en conciencia de Cristo interno. Falsifer transmite sabiduría verdadera, pero también puede enviar falso conocimiento. Pregunta, ¿por qué? Porque Falsifer, es decir, el portador de la hoz, el portador de la guadaña, está en la muerte, el divino Thanatos, Mors, bueno, en distintas culturas ha recibido distintos nombres. Falsifer es un nombre nuevo. La verdad es una sola. Y la verdad es que todo emana de Dios y todo vuelve a Dios en absorción, y que el alma evoluciona a través del proceso evolutivo y entra en conexión con la divinidad cuando encuentra su chispa divina, cuando encuentra su esencia divina. Entonces, Falsifer te puede dar el conocimiento este de la verdad, por revelación interior, por tu propio pensamiento, por intuición espiritual. Y te puede alimentar ese conocimiento espiritual superior. En realidad ese conocimiento viene directamente de Dios a través de tu Cristo interno. Falsifer lo que puede hacer es apoyarte y ayudarte a crecer en ese conocimiento. Pero si vos de entrada no tenés ese conocimiento, él te puede enviar falso conocimiento.
Y eso es lo que yo veo que pasa con algunos devotos de Falsifer, por no decir con casi todos los que creen en esta advocación. Así como Dios transmite conocimiento verdadero o conocimiento falso, así como Shiva revela la sabiduría a las almas maduras y oculta la sabiduría a las almas inmaduras, Falsifer trabaja igual que Shiva, Falsifer trabaja igual que el propio Yahvé Dios. Porque todo eso es una orden de Dios. Shiva lo hace, Falsifer lo hace, Madre Kali lo hace, Lady Astarte lo hace, Lord Baal lo hace, Lady Hécate lo hace, Lord Osiris, Lord Horus, Lady Isis, Lord Vishnu, Lord Ganesha, todos trabajan igual. Al alma madura le dan más conocimiento y al alma inmadura les da falso conocimiento, a veces mezclado con verdadero para confundirlos más. Entonces, la clave no está en la entidad que uno invoca. La clave está en el nivel de conciencia del propio individuo. El control de nuestra vida lo tenemos que tener nosotros, no se lo podemos entregar a otra entidad y dejarnos arrastrar por sus tentaciones. En todo caso, tenemos que pedirle a Dios iluminación espiritual, autocontrolarnos a nosotros mismos y siempre trabajar en servicio a Dios. Y un verdadero mago no se concentra en entidades de oscuridad, sino que un verdadero mago puede trabajar con todo tipo de entidades, algunas más luminosas y otras más oscuras, de distintas formas, llamándolas o alejándolas, lo que sea. Hay errores en el sendero de la mano derecha porque no está perfeccionado. El perfeccionamiento lo tiene que hacer uno mismo a nivel individual. Pero noto que actualmente entre los seguidores del sendero de la mano izquierda, hay muchos más errores. Y quería hablar un poquito sobre eso. A criterio mío, no quiero ofender a nadie, cada quien tiene su propia experiencia. Bueno, vamos cerrando aquí. Espero que este conocimiento les sea útil. Lord Falsifer y el falso conocimiento. Bueno, espero que esto les haya sido útil. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.